el último estudio que conozco, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que el porcentaje de mujeres que aparecen en los libros de texto hoy en la ESO es del orden de un 12%. Pero cuidado, cuando se empieza a mirar en qué contextos y en qué tipo de asignaturas, resulta que donde más aparecen, que es del orden del 38, creo, es en los libros de texto de idiomas extranjeros. ¿Por qué? Porque ahí hay todo un vocabulario cotidiano. Por lo tanto, si hay que hablar del breakfast, pues ¿quién va a hacer el breakfast? La mamá. ¿Verdad? Y si hay que hablar, pues de quién va a planchar, o de quién va a barrer, o de quién va. Pues siempre es una mujer. Entonces ahí aparece aproximadamente un tercio de mujeres. En cuanto nos vamos, por ejemplo, a las ciencias sociales, 7% de mujeres. 7%. En los libros de literatura, 12% de mujeres. Si hoy vais a una librería y contáis cuántos. Ejemplar, ¿cuántos libros están, cuántas novelas están firmadas por mujeres, cuántas por hombres? Veréis que prácticamente ya estamos a la paridad. Sin embargo, ¿qué se transmite a las generaciones jóvenes? Que lo de escribir es cosa de hombres y que hay poquísimas mujeres. Las del pasado, todas borradas, o casi todas. Y así sucesivamente. Es decir, ¿qué reciben las niñas? Las niñas reciben que su puesto en la vida sigue siendo el breakfast, el hacer la comidita, todo esto. Y que en cambio, pues para escribir, para estar en política, para todo esto, ellas no están o no van a estar porque no hay mujeres.